Hey, Redemption City, this is Andrew Panaggio. Hope you're all doing well. Our vision as a church is to be a biblical family. And one of the things I love about the fact that we are a biblical family is that it's not just us, it's not just Redemption City that is a family. God's family extends across the globe. We have brothers and sisters all over the world that we can really call our brothers and sisters. As we all know, the COVID-19 pandemic has hit hard across the globe, and there are some places that it has hit way harder than it has in Grand Rapids, or there at least the needs are exacerbated all the more. So we as a church, we've been saving money the past several months because we haven't been meeting and paying rent. So we as a church, we're able to take some of the money that we've saved and we've sent it to a church that had some needs. And the church is called Esperanza Viva. It is Adriana and my home church. We spent several years there. Maria and Flavio also spent time there. It's a place that is very close to our hearts. So we sent some money, and the pastor there was able to distribute some of the funds and buy some basic needs for the people of the church and give some gifts, some financial gifts as well, to different members. So we wanted to just share some of the stories and some of the people that sent a video back saying thank you. So enjoy these short videos of thanks from our brothers and sisters in Lima, Peru. De la Iglesia Redentor de la ciudad de Churro. Soy la hermana Juana Velázquez de la Iglesia Esperanza Viva, donde nuestro amado pastor Luis Duarte el día de hoy trajo una bendición muy grande para mi casa. Y estoy muy agradecidos con ustedes, hermanos, por haber compartido conmigo esa bendición. Muchísimas gracias por tener ese corazón generoso y amoroso para con los hermanos. Dios añada y multiplique la generosidad de ustedes. Que Dios los bendiga grandemente, Iglesia el Redentor de la ciudad de Churro. Bendiciones. Hola, Iglesia de la ciudad de la Redención. Le agradecemos infinitamente por la provisión y por la bendición que nos han dado. La familia aquí Romero, mi familia, les agradece infinitamente por su gran aporte, a pesar de las circunstancias que todo el mundo estamos pasando. 1, 2, 3. Gracias, hermanos. Que Dios los bendiga. Hola, somos Isaac y Rebeca de la Iglesia Esperanza Viva en Lima, Perú. Queremos agradecer al Señor por su fidelidad y a la Iglesia Redemption City Church por su colaboración y su apoyo, y por permitirse ser bendición para nuestras vidas. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenos días. Mi nombre es Osvaldo Lereche, y en representación de mi familia, le agradezco de todo corazón a los hermanos de la Iglesia de Estados Unidos por este donativo económico que nos han dado, especialmente a mi familia. Realmente lo necesitábamos. Acá la situación de la pandemia está un poco fea, pero realmente le agradezco por ese apoyo, ¿no?, de que nos dan los hermanos de Estados Unidos, en lo cual no nos conocen, pero de todo corazón tratan de ayudar a las personas cristianas como nosotros a apaciguar nuestra situación. Le agradezco de todo corazón y espero que su iglesia siga así, que Dios siga bendiciendo sus vidas, que Dios siga obrando en cada persona, en cada familia de esa iglesia hermana en Estados Unidos. Le pido muchas bendiciones y que Dios siga utilizando sus vidas para seguir haciendo más caridad con otras personas. Dios los bendiga de todo corazón. Gracias, hermanos.
Hola, mi nombre es Ricardo Duarte. Agradecemos a los miembros de la Iglesia Redemption City Church por la bendición recibida. Todos estamos agradecidos con ustedes por su bondad y generosidad. Buenas noches. Gracias a todos. Gracias. Gracias.